Universidad Técnica Nacional, la Municipalidad de Alajuela y el Ministerio de Trabajo se unieron para beneficiar a muchos jóvenes que son denominados como ninis, o sea, que no trabajan ni estudian por diversas circunstancias. Para que los jóvenes puedan beneficiarse con el programa de Empleate, deben de tener entre los 17 y 24 años y, como se mencionaba anteriormente, no estudiar ni trabajar. Bueno, los beneficios es que los estamos insertando nuevamente en el sistema educativo mediante procesos de capacitación de 10 meses y una vez que concluyan, el Ministerio organiza ferias de empleo donde invita empresas para que en forma exclusiva puedan estos jóvenes brindar sus ofertas de trabajo. El pasado 17 de febrero se recibieron a 44 beneficiarios, quienes iniciaron con los cursos de técnico en redes de Cisco y el programa modular en auxiliar de contabilidad. Para la encargada del proyecto, Mari Salazar, esta iniciativa es de suma importancia pues le brinda el apoyo a los jóvenes que se encuentran en estas condiciones de vulnerabilidad social y económica. Ellos son chicos y chicas en condición de vulnerabilidad social, los cuales necesitan un apoyo. Nosotros como universidad tenemos el objetivo de fortalecer ese vínculo con la comunidad, con la sociedad en la cual estamos y tenemos el deber de brindar a estos jóvenes las herramientas, las posibilidades para que puedan salir adelante y forjar juntos un país mejor y con mayores condiciones, puesto que ellos en un futuro van a ser trabajadores y formadores de familias también. Para el segundo cuatrimestre de este año, se espera que se integren más estudiantes en otros programas como Administración de Bodega, Base de Datos, Auxiliar en Secretariado y Decoración y Organización de Eventos.